Familia, el primer evento de la segunda parte de la versión 4.1 de Genshin Impact, Recolección Rutilante. Y que como ves en las imágenes nos podremos hacer con algunas protogemas, gente. Y además alguna decoración para tu chabola de la relajatetera, ya que no tienes ni televisión, pues aquí tienes una esfera fluorescente. Para que te diviertas, ahí está. Así que si quieres saber cómo participar en este evento y lo que tienes que hacer para conseguir algunas protogemas, atento chaval, dentro vídeo. Pues venga, empecemos con este nuevo evento, gente. Pero antes de nada tenéis que saber que este evento empezará el 28 de septiembre y terminará el 9 de octubre. Así que bro, hay tiempo gente. Eso sí, hay tres requisitos que deberás de cumplir. Y es tener el nivel 20 superior de rango de aventura, haber desbloqueado cualquier estatua de los 7 de Fontaine y haber completado la misión de Arconte, Canción del Dragón y la Libertad. Que yo creo que todo esto lo tenéis hecho, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hay alguno por ahí perdido? Hola, buenas tardes. Pues ya si tienes estos requisitos cumplidos, pues gente, la primera cosa que tenemos que hacer es la puta misión del evento, que si no, esto no empieza. Así que, vámonos, vámonos hacia allí. Vale, pues aquí estamos con que sean y... Esa gente, ese policía. Es que no soy francés, gente, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Y sí, chavales, si habéis estado al texto que nos ha soltado este francés, o bueno, este NPC, te habrás dado cuenta que tenemos que capturar algunas medusas. ¿El qué? ¿Medusas te dan miedo? Pues te jodes, gente, hay que capturar medusas. Ya que como ves en el vídeo, desde el primer día del evento, cada día se desbloqueará una zona de recolección de medusas. Que en total habrá 7 lugares, o 7 zonas. Pues bro, vámonos con la primera zona. Y ya, una vez llegamos aquí, pues sí, vamos a por medusas, gente, que esto parece como Bob Esponja y Patricio. Bueno, un poco más tontitos, pero ahí está. Ya que deberemos de recoger cierta cantidad de medusas en las zonas de recuperación, para así completar los desafíos. Fácil y sencillo, gente. Que en la primera zona tenemos que recuperar 35 medusas. Gente, ¿qué somos? ¿Un puto barco? ¿Qué es esto? Así que bueno, vamos a la primera zona de recuperación de medusas. Que parece que hay una plaga, gente. Y ya veis en pantalla que habrá alguna que otra cosa que nos hará que esto sea mucho más sencillo. Como los círculos esos que te dan turbo. Pues listo, gente, cada día se nos va a desbloquear un desafío de estos. Y tendremos que completarlas para hacernos con algunas protogemas. Que en verdad, gente, esto es una chorrada. Es muy fácil, es muy fácil. Es que ahí está, ni un minuto he tardado, ni un puto minuto. Y he conseguido 60 protogemas, gente. Eso en el primer día, tócate un huevo. Así que ya sabes, participa en este evento, bro. Es que nos están regalando protogemas ni por un minuto, gente. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete para no perderte nada sobre Genshin Impact y comparte esto con tus colegas. Que tenemos un evento que te lo haces en un minuto y te dan 60 protogemas. Bro, ¿qué más quieres? Comparte este vídeo, compártelo. Y sin más tonterías, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.